días. Voy a platicar con ustedes sobre el divorcio en la vida de los hijos. Cuando la pareja se divorcia, es el inicio de una vida familiar difícil y distinta en la que todos deben adaptarse a vivir lo mejor posible, especialmente los hijos. Todos los hijos se ven afectados por la separación de sus padres de una u otra forma, pero depende del manejo que hagan, podrán superar la separación de la mejor manera. Hay papás que reaccionan con madurez, otros son volubles y los hay que reaccionan de manera destructiva y enfermiza, dedicándose a prolongar la guerra después del divorcio. Utilizan a los hijos como rehenes y les llegan a prohibir todo contacto con el padre o la madre, o los influyen en contra para dañar su imagen. Aunque los padres saben que sus hijos sufren, a menudo son el elemento olvidado y cometen errores que afectan su estabilidad emocional, haciendo y diciendo cosas que los ponen en conflicto. Dicen al hijo que les molesta que pasen tanto tiempo con su papá o con su mamá, hablan mal del padre o la madre, le piden al niño que guarde secretos, le hacen preguntas sobre la vida del excónyuge, permiten que los familiares le hablen mal de alguno de sus padres, lo ponen a escoger con quién se quiere ir, lo hacen su confidente, lo usan de mediador y lo hacen responsable de cuidar a la mamá, al papá o al hermano. Y si me permiten, ahora mismo le voy a mencionar algunas recomendaciones. Recuerde que los niños en este proceso de su vida lo que más necesitan es toda la paciencia, la comprensión, el amor y los límites adecuados. Además de que la separación de los padres no debe ser motivo de consentimientos equivocados, llenándolos de regalos y de diversiones. También deben respetar la relación de sus hijos con el otro padre, así como con abuelos, tíos y primos de ambos lados, pues entre más se les permita ampliar las redes afectivas familiares, saldrán mejor de esta difícil situación. Con gusto, les envío mi comentario en mi Facebook, Diana Rodríguez de Ibarra, mi Twitter, Diana R. de Ibarra. Que pasen excelente fin.